hacía... Ay, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Almendra? ¿Qué hacía? Cosas así. Escúchame, habla. Sí, no me dejes así, sí. Lo que pasa es que hablando de la chismosa, me quedé pensando en la chismosa, siempre había la chismosa, pero el chisme era rico, porque un barrio sin chisme no es barrio. Bueno, cierto. Pero tú de chiquita no dices, en tu barrio no había chismes, habían chanchos, caballos, ¿no? Entonces, tú me has dicho que no había chisme. Dije que era. No, sí, claro que había chisme, ¿cómo que no? Había gente también. Gente también. Aparte yo convivía con gente, aparte de chanchos, y eso sí. Esa parte no entendí, perdón. Sapos. Había hartos sapos. ¿En qué momento te perdiste, Leslie? De la vida. Más o menos, ¿a qué edad? Bueno, entonces volvemos al chisme, ¿no? A ver, un chisme así que ustedes se acuerden del barrio, pero ese chisme que tuvo a todos de cabeza o que, no sé, ampallaron a tal con tal, a la vecina. Ay, a ver, sí, ¿no? Cuente usted, señor. No, lo que sucede es que en el edificio donde vivía... La del segundo piso. Escúchame, tenía el pata, el vecino del segundo piso, que tenía su familia, que todos decían... No, la vieja chismosa. No, Alfred, habían como cinco ya, más o menos en claro, el segundo piso. Y en el D, creo que era el departamento, el pata pasó su familia común y corriente. ¿Y cómo tenía su otra familia en la azotea? ¡No! La mujer con otra hija embarazada, que todos decían... Ah, sí, no, que son amigos. De ahí nos enteramos. ¡Me está! ¡Papá de la criatura! ¡Me saco el sombrero! No, y en la azotea vivía, o sea, pero en la azotea habían cuartitos, o sea, ni siquiera... Un hangar. Eran cuartos que alquilaba gente, que era ya pues mucho más económico y todo, y ahí tenía la mujer embarazada. Y ahí se inspiraron para el fondo y cisterna, supongo. En boliche. Oye, hablando de azoteas, quiero hacer un paréntesis, por favor. Saludos y cariños, no, a todos los bomberos que han hablado. Oh, yo pensé que ibas a contar los verdaderos héroes de este país. ¿Cuál es la canción que te hace recordar a tu barrio? Chico de mi barrio. Ay, me gustaba mucho, bueno, aparte de eso de Estéreo, Miguel Mateos. Claro. De ahí mi primer viento que me chapó el chico que me gustaba. Lady in Red. Ahora pueden hacer googlear y pueden averiguar la edad. Exacto. Ese es mi época. Así bailaba. Al día siguiente. Así bailas con su mandita. No, mi barrio era salsa. Con la marucha la de Camagüey. Tranquila. La chica de Sete. ¡Qué manera! ¡Ese es mi barrio! Ay, no, en mi barrio hacíamos. En la jato de cualquier. En la casa de cualquiera de los papás. Bueno, también bailamos salsa, obviamente. La lámpara en el medio de la sala, tipo la lamparita, era la única que quedaba prendida. Claro. Y era el momento del lento. Y ese era el gran momento. Y empezaba. More than words. More than words. O este. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Ese botón. Y así, y así. Así, y así te empezaba a gustar y ya. No, ya ibas aterrojando el codo. Claro. Yo hacía con mis amigas del barrio coreografías de ABBA. Claro. O de Gris también, hacemos así. Ah, bueno, pero yo era la de negro. Siempre me cuarché cuando éramos mucho más chivolas. Pues juntabas a tus amigas y uno se vestía. Yo soy la ficha roja, yo soy la ficha de chivola. Estoy hablando con Almendra, cállate. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se llama la de pelo negro? La de pelo negro. Me hace perder, porque solamente perdí por su culpa. Pero esa era la que era yo. Mira, ahora qué bonito. Escúchame, ya nos estás escuchando, Leslie. No, Almendra, contigo todo bien, tú sabes que nos conocemos tú años. Nomás, tú sigue que nos conocemos años y contigo todo bien. Es esta que además es nueva. ¿Por qué? ¿Dónde la has visto antes? ¿Ha hecho algo? ¿Ha trabajado en qué? No sé, iguana también. En la época de iguana, yo era... ¿Tú te acuerdas de ella? ¿De ella? ¿De iguana? Perfecto. A lo lejos. ¡A lo lejos! ¿Qué? Habla, barrio. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y el vecinito de enfrente me tiene loca de amor.